Miguel, no, ya no sabes, you don't know this yet. I do record all of our meetings so that if anybody is absent because they're ill, they've got commitments, can't come to class, you can always go on YouTube and watch the meeting. You probably know that from Zoom. But anyway. Also good for liability purposes. Yeah. So anyway. But anyway, we want to make sure that, and I have a lot of people, actually I have some people, I have one lady who never comes to class because she has to babysit her kids through the pandemia. And so she always has to watch on YouTube, but this allows her to do class and not, worry about that. Okay, magnífico, vamos a empezar entonces. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes después de un verano interminable, ¿no? Un verano interminable, Dios mío. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar de muchísimas cosas y Brett, tengo algo especialmente para ti, solamente para ti. Vamos a empezar con un momento de Zen. We're going to start with a Zen moment. Okay, un momento de solamente escuchar. Hay que escuchar y nada más. Es algo muy bonito, muy, muy bello. Es una grabación de poesía. De poesía, que es tu favorita, Brett, ¿no? Okay. Es un poema que está en YouTube y me encantó. Es un poema de uno de los poetas más famosos en la lengua española, Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí, ganó el premio Nobel. Pablo Neruda fue un poeta famosísimo, claro, principalmente de Chile, aunque vivió en muchos países como exiliado, como representante de su país. Ok. Y es buena cosa para un momento de zen, ¿sí? Para tranquilizarse. Y no voy a traducir nada. I'm not going to translate this because it's better to kind of let it wash over you. and it's difficult to, translate poetry because it loses in translation. Okay, vamos a ver aquí. El poema es así, tú me olvidas. Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía,
En mí todo ese fuego se repite. En mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada. Y mientras vivas, estará en tus brazos, sin salir de los míos. ¡Qué lectura dramática, ¿no? Nuestro momento de Zen. Son pensamientos muy poéticos. Y no voy a traducir nada porque sería un horror. It would be terrible to translate that, to try to change that. I will, in the email that goes out tomorrow, send you the link to that so that you can listen to it again. Para que puedan escuchar el poema una vez más, ¿verdad? Vamos a empezar hoy, vamos a empezar hablando de nosotros, hablando de la vida, conversando de las cosas que nos pasaron durante el verano, así como muy normal. Y vamos a repasar un poquito las diferencias entre muchas expresiones en el pasado, ¿vale? Para que ustedes puedan conversar más fácilmente. Vale, bueno, también tengo software nuevo, sí, que vamos a usar como tarea durante la semana. Vamos a hablar un poquito sobre el verano. El verano, porque no nos vimos todo el verano. Y primero, para acostumbrarnos un poquito más, vamos a escuchar un video sobre otras personas que viven en otro país y lo que hicieron ellos durante su verano. Ya llegó el otoño en septiembre, hoy estamos en septiembre, claro, pero obviamente fue un verano bastante difícil para todos, por todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ver, no es exactamente, dura 7 minutos más o menos. Vamos a ver este video y después del video, ustedes van a hablar uno al otro en grupos pequeños, ¿entienden? Sí. ¿Vale? Vamos a ver. Amigos y amigas de Easy Spanish, hoy estamos en Barcelona para preguntarle a la gente qué es lo que han hecho durante sus vacaciones, ya que se está terminando el verano. ¡Vamos! ¿Qué has hecho durante este verano? ¿Has tenido vacaciones? ¿Te has quedado aquí? ¿Has tenido la oportunidad de irte? No, bueno, este verano estuve con el coronavirus ahí, así que me quedé en mi casa y tuve que hacer cuarentena, así que no hubo vacaciones y ahora empezando a trabajar de nuevo, así que estoy contenta porque al menos estoy trabajando. ¿Vives aquí en Barcelona? Sí, vivo aquí, hace un tiempito. Pues pasé el confinamiento aquí en Barcelona y como yo soy de Sevilla, he estado todo el verano en Sevilla con la familia. He aprovechado para pasar tiempo con ellos. A ver, hemos ido de vacaciones, pero porque tenemos una segunda residencia, con lo cual hemos hecho lo que hacíamos cuando los niños eran muy pequeños, que es quedarnos en un pueblecito muy pequeño, que nos sentíamos más seguros, muy familiar y en el Pirineo. Pues este verano, como no nos hemos podido mover mucho, por aquí, hemos ido a la playa sobre todo, un poco de montaña, mucha familia y amigos. Este verano estuve explorando algunos lugares en la Costa Brava, conociendo un poco la región y
teniendo mucho cuidado con el COVID, pero al mismo tiempo aprovechando para visitar lugares. Ahora que hay un poco menos de turismo y menos personas, es más fácil también poder viajar. Pues he estudiado cosas que siempre he querido estudiar, como un poco de alemán y francés. Estoy haciendo un curso especial de francés, el bachivac, combinación de bachillerato español y francés. Pero también me interesaba el alemán, así que lo he cogido un poco. Pues buscar trabajo y viajar, bueno, por dentro de España, porque obviamente fuera inviable. Yo no he viajado. Estaba trabajando y haciendo la tesis de máster. Muy bien. Ahora en octubre me toca. Así como yo. ¿Sí? ¿Qué has hecho durante este verano? ¿Has tenido vacaciones? He trabajado. He tenido la suerte de encontrar trabajo en julio. Y pues he trabajado y todos los días, no he tenido vacaciones este verano. Por cierto, ¿aún no eres miembro de Patreon? Recuerda que allí encontrarás ejercicios, listas okay. de... Patreon no importa. Y muchos materiales más. Y hubiera sido un verano normal. Pues tenía planeado un viaje a Tailandia, así que hubiese sido bastante diferente, sí. Bueno, teníamos planes, sobre todo sí. Tú. Sí. Bueno, y queríamos ir a Escocia, porque ya estuvimos el año pasado, nos encantó, y queríamos visitar la parte de las islas. El norte. El norte. Sí. ¿Y por qué Escocia? Porque yo tengo una debilidad especial por Escocia, me encanta, y bueno, también para practicar el inglés y hacer un turismo más de naturaleza. ¿También? Pues lo mismo. A mí me gustó mucho el año pasado cuando estuvimos. No me imaginaba que fuera así y me quedé con ganas de volver para visitar otras cosas, ¿no? Sobre todo el norte, con más tiempo. Pero bueno, otro año será, ¿no? Claro. Vale, teníamos planes de ir a Mallorca con mi novio y trabajar ahí, pasar el verano en la isla, pero bueno, no se pudo, así que nos quedamos. Pero tampoco serían vacaciones, sería trabajo... Sí, bueno, pero tal vez nos tomábamos, luego de terminar la temporada de verano, nos tomábamos 15 días o 20 para recorrer un poco España o para irnos a algún otro país. Pues me hubiera ido bien lejos, a Cuba me hubiera ido, pero no pude. ¿Y lo tenías ya planeado, reservado? Sí, todo cogido. ¿Y por qué Cuba? Pues mira, no sé, nos gustó Cuba y dijimos pues Cuba. Este año Cuba, el año que viene otro, no sé. Claro. Bueno, probablemente hubiera visitado muchos más lugares, hubiera planeado las visitas con más antelación para poder disfrutar de y aprovechar más del tiempo, visitando más lugares en el mismo tiempo o tomando más vacaciones. El verano no habría cambiado mucho, en verdad. ¿Por qué? Porque siempre hago básicamente lo mismo, me voy a Sevilla, viajo un poco más a veces, pero... Lo que ha cambiado ha sido el curso. Yo, de hecho, bueno, deshice los planes en marzo. Claro. Porque ya sabía que en verano no íbamos a poder viajar. Entonces, no, Menorca, pero era demasiado típico. Zarauz también iba a ir, pero nada, al final. Yo las vacaciones las tengo pensadas en diciembre, irme a algún país tropical lejos y quizá alguna isla donde no haya COVID o donde haya muy poco COVID habido y entonces que pueda disfrutar del verano, de lo que sería, habría sido mi verano. Posticiparlo a diciembre e irme a un país donde el verano es yeah. en diciembre. ¿Qué sitio recomendarías de aquí, de los que hayas podido visitar? Bueno, me gustó mucho la zona cerca a Pálamos. Me parece muy bonito el Camino de la Ronda. Es algo espectacular, paisajes hermosos, mucha naturaleza, vistas del océano hermosas y de los pequeños pueblos también y las calas, muy bonito por ahí. Me encantó esa parte. Bueno, Barcelona es una ciudad maravillosa, o sea, desde la Sagrada Familia, Parguel, toda la Costa Brava, la montaña, o sea, mil planes de ciudad, de costa y de montaña, o sea, un poco de todo, vamos. Sí, la verdad es que sí, súper completo. Vale, bueno, he estado en Mallorca y me pareció increíble, las playas súper guays y recomiendo Puerto Pollença, que me encantó, y de aquí de España todo es muy hermoso, de verdad, y Cataluña está muy bien. ¿Y has sacado algo positivo de este verano? ¿Has aprendido algo?
Bueno, he aprendido que quizá no hace falta irte tan lejos para pasar un buen verano. Hay formas de salir de la rutina y para mí una de esas formas es explorando nuevos lugares, conectándose con la naturaleza e intentando salir del cotidiano, explorando y viajando, que es lo que más me gusta. También aprendí que es posible tener una vida normal con precauciones, y siguiendo las precauciones no debería haber ningún problema. Pues en verdad saco que España está bastante bien para viajar, que hay muchas cosas por ver y que eso está bien, aunque ya no se pueda salir. Y esto ha sido todo por hoy. Déjanos un... Ok. Eso es todo del vídeo. Y quiero que ustedes tomen unos momentos para hablar entre todos, ¿no? Entre sí. No sobre que hubiera hecho, not about what you would have done, pero que han hecho, what you have done. Y vamos a repasar un poquito antes de irnos a los breakout rooms, before going into the small groups. We're going to do a very, very quick, algo muy breve, muy, muy rápido, algo muy breve, muy rápido, un repaso muy breve del pasado. Deben usar, quiero que ustedes conversen, pero no quiero que ustedes estén nerviosos de usar todas las formas perfectas de cada verbo, ¿no? No, pues, porque es más importante expresar una idea y de ser entendido y todo eso. Entonces, vamos a prever. We're going to preview just a little something here to trigger your memory if you're feeling a little rusty. And you're actually going to get the link to these in the email tomorrow. So don't feel you have to take copious notes. No, no es necesario apuntar nada. There are lots of different ways to talk about your past. We're going to talk about our recent past. Yeah? Our recent past. And you should choose whatever works for you. So that means you might want el pretérito, right? For something that's just cut and dry done. Right? Cosas aquí como si viajé, viajamos, ¿sí? Hazte, amos, aron, y hiciste, yo, imos, dieron, pretérito. Quizás van a describir, quizás ustedes van a describir cómo se sentían, how you were feeling. Entonces, sería más normal usar el imperfecto aquí. Aba, abamos, ia, íamos, así. A ver, bueno. Un momento. Es tarea. Sí, ese video es tarea. Quizás, si es algo, es una acción reciente o recién, entonces quizás van a usar el presente perfecto. En el video, mucha gente usó el presente perfecto, ¿sí? He viajado, he hablado, he comido, hemos ido, etcétera, etcétera. Una forma de haber para el presente perfecto, hemos, habéis, ¿no? Porque no usamos estas formas de vosotros, pero e, as, a, hemos, an, con un participio pasado, ¿sí? Las formas que terminan en ado, ido, o quizás estas formas muy comunes que son irregulares, como he visto, he dicho, abierto,
Por ejemplo, mi restaurante favorito no ha abierto. No ha abierto. It's not open. No he hecho nada. Vuelto, roto, escrito, muerto, espero que no. Puesto, ¿ok? Entonces, formas de presente perfecto. Y como pueden ver, esta semana, this week, you are going to get this whole package. It has everything. So instead of me sending separate videos, the whole thing is going to be in this one link. You're going to get a little link that is a really great tutorial to talk about preterite and imperfect. You're going to get a great video to talk about present perfect versus preterite. This is really super helpful because there are some fine nuances there. These are kind of long videos. We're not going to watch these during class, but they will be something to watch. And I'm going to give you some timestamps because you may not want to watch the whole video for each of these, but I'll give you timestamps where she starts to talk about important things. Okay, so that if you kind of want to fast forward and get to, you know, vamos al grano, get down to the nitty gritty of it, and you want just like a four segment, you'll know what minute and second to go to in the video, okay? Y entonces la tarea, you're gonna get some homework out of this. So you're gonna get a preview work. Oh, you're gonna get to a homework. Your homework is gonna be like the breakout session that is coming up right now. You're going to type up here and then record down here, a little recording for me, talking about the exact same thing that you're gonna talk about in these breakout rooms. So the breakout room is sort of a warm-up, a preamble, a preview, a warm-up for what, you'll polish some edges a little bit to do it in a more refined way over the week for me to listen. And this software I'm particularly fond of using because it allows me to let you guys do some recordings and for me to listen to you speaking one-on-one. And from all these things, I don't seek to give a grade or criticize people, but to find kind of common things of things where we, you know, what are things that we're all pretty strong in? What are some things where we need to work things more with more conversation practice? So it's a feedback for me, kind of a baseline feedback tool to use. So this is one thing you'll be doing later on. Más tarde. Okay. Quiero que ustedes ahora van a ir al a los cuadros de conversar, the little breakout rooms. I'm going to send you to some breakout rooms. It's just going to randomly send you into groups. I'm going to probably try to put you in about groups of three, okay? What do I want you to talk about? I want you to talk about what you did this summer. What you did this summer. Lo que ustedes hicieron durante el verano. Or how you felt during the summer. Or what you have done, if it's something kind of recent, okay? So I want you to just talk as if it were, you know, hey, what did you do? What you would normally do when you were walking to class, if you were walking to class in person, okay? Use whatever tense you need. I think I'm gonna need to give you the Siri. ¿Necesitan 7 minutos o 10? 10? 10? No? Yes. Siete, dice Eva. Siete. Okay. This is kind of a preview of what you'll be doing, but just for me, for homework. But this will be, you know, to work with each other, okay? Do remember, when I send you to the breakout rooms, you will have to hit the join button to get in there. If you want to pop out and come in and ask me a question, you can do that. But, you know, okay. ¿Entienden? Sí. ¿Entienden? Ok. Bien claro. Ok.
Bueno, vamos a ver. Quizás. Bueno, tres. Voy a crear tres cuartos. I'm going to create three rooms. Ok. Y 7 minutos. You're going to get a signal when we come down to 1 minute till we come back to the large group. Vale, and make sure you hit your join button.
ver, todos estamos, ¿verdad? Yeah, you can take yourselves off of mute. ¿Y cómo fue todo? ¿Sí tienen preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? Fácil. Es sí. Como andar en bicicleta, like getting on a bike. No, no. No era, no, no, no fue fácil. Well, I've been doing German too. Oh, alemán. Oh, no, también. Ich bin Studentin. No, learning Deutsch. Anyway, but I get confused. I'm switching back and forth. El alemán es mucho más difícil. El alemán es. Pregunta. Oh, sí, sí, dime. Más tarde. ¿Va usted a mirar los vídeos de nosotros montado en los grupos pequeños? ¿En los grupos pequeños hablando? Sí. No. 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 ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Ok. ¿Por qué hicimos eso? Why did we do this? Ok, porque es difícil hablar, boom, muy de repente, ¿no? It's hard to talk just off the cuff, isn't it? But this gives you an idea. This is one of the things you're going to do for me as, and this gives you an idea of where you're going to start and what little rough edges you're going to work on. You know, softening up a little bit. You're going to do the same thing you did, the exact same thing, but make a little transcript, and this is the key. You have to both type out the transcript and do the recording. And then it will come straight to me, and I get to listen to it. I do not expect it to be perfect, but I just want to hear what types of things are harder for people, what things are easier for people. So as I don't focus on stuff that you're already pretty decent with, but focus on things where we all need to, and there are going to be things that we all need to work on. Y está bien, todo está bien, ¿verdad? Bueno, porque en tiempo real estaba muriendo. Ok, entiendo. En el tiempo actual, en real time, en el tiempo actual. Actual quiere decir ahorita, ahora, en este momento, ¿verdad? Sí, es mucho más difícil hablar en el tiempo actual. Pero poco a poco, si hacemos un poco cada semana, será un poquito más fácil, un poquito más fácil, ¿sí? Porque tenemos que avanzar en pasos pequeños, ¿verdad? ¿Sí? Para todos, para casi todos, es así. Y es normal, es muy normal. Ok. A ver, entonces van a hablar. Now, one little caveat. When you get to the site, and all you'll really need is the link, I will give you an email to get into that site to do the recording. If you do not want to type up the thing that you're saying first, and actually, I really don't need to see, I mean, the site asks you to do a transcript and a recording. If you don't want to write it, type out a transcript, just type some cursory one or two sentence thing so that it's got something in there and record whatever you want. Okay, so in other words, if you don't really want to type out a lot of stuff, just type something in there so that the software accepts it. The more important thing for me will be to hear you speak. Okay, está bien. Está bien. Okay, si ustedes están más cómodos escribiendo un poquito en el espacio, en el sitio web, antes de grabar la voz, ¿sí? Antes de hablar, también está bien.
a mí no me importa. Pero lo más importante es oírlos. Ah, bien, bueno, sí, Ricardo, dime. ¿Cuánto tiempo se necesita? Oh, un minuto, dos minutos, nada más. Un minuto, cuando tienes que grabar la voz hablando, un minuto es eternidad. ¿No, no es así? Si tienes que hacer un discurso, if you have to make a speech, un minuto es una eternidad. A minute can be an eternity, ¿no? Es mucho tiempo. Oh, un minuto es tan fácil, tan fácil. Uy, entonces, ay, Dios mío, un minuto, tengo que hablar más, Dios mío. I would like you to try to go for a minute, okay? If it comes a little under, you know, you're not getting a diploma for this. Está bien. Lo que hacen, hacen. What you do, you do. Todo está bien. No somos perfectos. Tengo una pregunta mecánica sobre esto. Cuando tengo una pregunta, ¿es posible para parar con el computador? ¿Hay un button para... ¿Es posible pausar? Para levanto mi brazo. ¿Es un equivalente? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Me gusta tu pregunta. Un momentito, vamos a ver. Vamos a ver. Un momentito. Tengo que voy a buscar el sitio. I'm going to look for the site. And we're going to take a look at it all together so that you don't feel blindsided. Okay? ¿Vale? No quiero interruptar. No, 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 no. No. Perfecto. No me molesta. No me molesta. No. Doesn't bother me at all. Para nada. Not at all. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Okay, momentito. Lo ha encontrado. I have found it. Okay. Lo que vamos a ver, what we're going to do, lo que vamos a hacer, what we're going to do is take a look at this screen as a preview so that you feel a little more comfortable. And you will get, you know, I'm probably going to send you both the link and the code. I don't think you need the code, but you'll have the code in case it prompts you to enter it. Now, keep in mind, always what I see, it's tough for me because this is new for me too, this piece of software. It's tough for me to make it do exactly what you will see. You know, what I see is often different from what you see as a student. Okay. Lo que van a ver, what you're going to see. You're going to see a little review of el pretérito. Van a ver un repaso muy breve del pretérito. Formas, nada más. Y no van a ver todas las formas irregulares del pretérito. Es un tema infinito. It's an, again, an unending thing, right? That irregular. But, you're going to see, van a ver solamente las formas, ¿verdad? Solamente las formas. Entonces van a ver las formas del imperfecto. For some of these exercises, you may need the imperfecto, for others not. Remember, it depends, depende. Si necesitas el imperfecto, vale, magnífico. Si no, está bien. Okay. You're going to go through this video because now I won't have to give you a separate link. The video will be embedded in this, okay, which is kind of nice. This is a rather long video, so I am going to give you in the email minute benchmarks that will mark like specific topics. Because she marches through in particular order, she goes through an explanation with examples all in Spanish, a little actual conversational example,
And then she goes through the exact same explanation, only in English. If you want to skip the whole English explanation, feel free. If you say, shoot, I don't feel comfortable with listening to her explain it in Spanish, and you want to go straight to the English, you can do that. So you've got some choices, because it's, you know, longish. Okay. Ella explica en este video, ella va a explicarles las diferencias entre, o cuáles son las diferencias entre el pretérito y el imperfecto. Y naturalmente es bastante fácil. El pretérito es para eventos, lo que pasó. Un evento es una acción terminada, una acción completa. Ok, y entonces el imperfecto es para describir lo que estaba pensando, describir cómo se sentía, how you felt, para describir cosas, para pintar una pintura de cómo era un lugar. You know, if you're describing a place, describing what was something like. El imperfecto es para describir emociones como fue un paisaje, what a landscape looked like. Así, descripción nada más. Ok. Y va a darles ejemplos. She's going to give you examples. Ok. Here's something you heard a lot in the video. Presente perfecto. Presente perfecto, que es muy fácil de usar, ¿no? I have seen, we have traveled, I have not done anything. Son ejemplos del presente perfecto, ¿no? Y entonces necesitamos dos verbos juntos. No son dos verbos aislados. Tienen que trabajar juntos estos verbos, ¿sí? La forma de haber en presente. Y es curioso porque usamos haber en el presente, pero habla de una acción en el pasado. Y entonces es un poquito curioso, ¿no? Y es igual en inglés. Same in English. Ok, y la parte del presente es he, has, ha. Hemos haber, ¿no? There's your sub. Those are actually forms of haber in present, but we combine it. It can't, that form of haber by itself will be make no sense to somebody unless you pair it up with its pair, okay? And its pair is going to be that past participle, and the past participle is the easy part that's always in just one form. No matter who does the action. He viajado. O mejor decir en forma negativa. No he viajado. No has viajado. No hemos viajado. Mi esposo no ha viajado. Ellos no han viajado. Siempre es viajado. No importa la persona. The thing that does change with this one is just he, has, ha, hemos, han. Fácil, ¿no? And you're always going to have this second form for the participio pasado. Okay? This is really, really useful. Why do I need this? Well, why you need this is... I'll give you kind of a paraphrase. It should tell you better here. She's going to talk about why would I want to use one versus the other. So here's a down and dirty real fast. In that video, you heard a lot of presente perfecto. In Spain, people love
to use, presente perfecto. A lot. A lot. It is just as common as hearing preterito. If you go to Latinoamérica, it is not quite so common for conversational use, yet, you could pick a video off the internet where people are talking in Peru and they would, in fact, yes, be using this. So, you know, so why do I need it? Because sometimes you want to talk about, well, you need it for the same reasons you need it in English. Sometimes you want to talk about something you have done, which is perhaps still in a certain sense, either possible or might still be going on right now. Or you might want to talk about what you haven't done yet, what you have already done. Okay? And those are the times when this comes in handy. En México no se usa tanto el presente perfecto. In Mexico, they don't use this so much in regular conversation, yet people will use it in conversation, but they tend to like pretérito in Mexico a little more than this, to just chit-chat with the neighbors, you know? Es muy interesante. Es una cosa, presente perfecto es una cosa ellos consideran es muy snooty. Ah, ¿en México? Ajá. ¿En México? Sí, en México. ¿En México? ¿Se considera algo quizás un poquito más formal? Quizás a veces es necesario para hablar de lo que todavía no has hecho. If we use it with todavía no, haven't yet done something, then this is really useful. If you want to talk about I have already, then this is really useful. Aún en México, even in Mexico. And in written Spanish, super common, even in Mexico. Esteban, ¿quieres decir algo? Sí. Yo he usado esta forma en Argentina sin problema. Pero yo no sé, es común allí. Bueno, ella, la mujer en el video también es argentina. Oh, ¿de veras? Y habla un poquito. Y ella dice, bueno, no es tan común en Argentina como el pretérito para una conversación muy informal, pero sí se usa. ¿Ok? Y, sí, Miguel. Pregunta para Esteban. En Argentina, ¿ellos usan vosotros? Ellos, sí, pero para mí no. Sí, es normal. Ah, muy interesante. Y se usa vos. Sí. En Argentina. Sí. Vos no es igual a vosotros. ¿Sabes, Miguel, lo que es vos? Have you heard of vos? Vos... Que no es vosotros. It sounds like you're taking vosotros and shortening it, pero no es. In some parts of Latin America, these, para brevemente, para entender todo, there is a manner of addressing somebody as you, especially in Argentina, in Uruguay. And, you know, oddly, in pockets of Colombia, but not all of Colombia, in pockets of different countries, where instead of using tú, where we would use tú, mm-hmm. people will tend to use vos. Got a singular de vosotros. Yeah. And I will send you a fun and very foul-mouthed video. So keep in mind, it's got a fair amount of cussing. But, you know, okay.
And she talks about how difficult it is to know who uses bus, who uses who, and who uses is that. I've shown that to everybody else here. So you've seen that video before. And you know, bus is a very, it's a weird thing. It's like different countries use it for different situations. So like bus, in some places people use it for their best buddy, but not for family, even though they're familiar with both. Bus is considered a familiar you, but it's not tú. And it's, yeah, and it's not vosotros. And really it only gets conjugated in present tense. Why is that? Well, I think in commands as well. So it's an odd thing, but you'll see in the video. Es otra cosa. Y no usamos vos aquí. For you? Sí. ¿Cómo? Yeah. Esteban, dinos por favor, porque, por ejemplo, tenés, ¿no? Tenés. Instead of tengo, tienes, mm-hmm. tiene, tenés, ¿no? Es tenés. Okay, you're absolutely right. It is vos that's used in Argentina. Sí, okay. Y se usa con frecuencia en Argentina. In most courses, they do not teach you vos with all of the conjugation stuff because it is used sort of sporadically, and it depends who you use it with, depends on what country you're in, what region you're in. You know, it depends on a lot of things. You'll see in the other video. And we do not use vos here in the class. Cuando estábamos en Argentina, un pocos años pasado, fue más difícil para entender la lengua que el acento. La calle. Vamos a la calle. Quizás también no es paría, es parilla. Ah. Parrilla, sí, vamos a cocinar a la parrilla. Así es, sí. Tienen. De vez en cuando es un poquito para nosotros entender el dialecto, la pronunciación de los argentinos, un poquito. Pero, ok, así es. Muy bien. Entonces, ok, y vamos a ver la pantalla. Let's take a quick look at the screen. Here is where you're going to see. Ustedes van a ver aquí el video del pretérito perfecto. And don't get hung up with those grammar terms, by the way. Don't like feel, because I kid you not, if you look up in books how to say pretérito, you'll find like three or four different ways to terms that are used for it. That doesn't help you, just know how to use it. Okay, but she's gonna tell you the difference between saying I saw something and I have seen something. And she's going to show you how there is one little thing that a sentence where a couple things are close together in meaning, but there actually is quite kind of a big gap of what the meaning you convey. Okay, she's going to use he vivido en Madrid. He vivido en Madrid versus viví en Madrid. ¿Y cuál es la diferencia? She's going to talk about what's the difference because they're both past, but they have different nuances. And it es útil para entender cuáles son las diferencias entre estas expresiones del pasado, ¿verdad? Okay. I do not expect you to be perfect with these, but it helps to think about them and, you know, to try to use them. And we'll do a little more of that next week. La semana que viene, ¿verdad? Okay. And always, always feel free to ask questions during class because no es nada de... No me siento como ustedes están interrumpiendo. ¿Eh? You know, you're not interrupting. That's why you're here to ask questions, para preguntarme cosas. Okay.
A ver, bueno, so you're going to see the screen look like that. You got, momentito. Se me olvidó. It completely went over my head. Quiero, tengo dificultades con la pantalla. Aquí viene, here it comes. Okay. Una cosita más. One more thing we have to take a look at, because this is a preview of what you'll be doing. Okay. What you did in the small groups is going to look like this. Once you get through all those screens with the verb forms and the two videos, those videos, you're going to get to the end here, and you're going to get to a screen at the end, and it will look like this. Hay instrucciones arriba. Dime cómo fue tu verano. Tell me how your summer went. ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías todos los días? ¿Qué has hecho? You can use any combinations of those tenses, okay? You might be heavier on the preterite and have no imperfecto at all, because which tense you use depends on what you need to tell me. If you want to tell me you took a walk every day, ¿sí? Caminaba, entonces caminaba todos los días por el parque, ¿no? ¿Verdad? Mm-hmm. If you want to tell me what you did every day or every Sunday or every Monday, then you need imperfecto. Mm-hmm. If you want to tell me that you did something one time, you want to use pretérito. If you want to express it as, you know, I have done this for a week or two, you might want to use the, you know, ¿qué has hecho? What have you done? Or ya he, I have already done something. And now I don't anymore. Lo que sea, whatever. You use what you need to use. Okay, you're going to get on this screen. And it is going to tell you, do you see how the screen lit up in blue on the edges? Mm-hmm. Okay. It is going to ask you to type a transcript. Here is where I kind of don't care. Type in something minimal. You know, if you really, really, really feel you have to type the whole transcript in, go ahead. But don't feel you must. You must type something in there. Mm-hmm. If you want to put gibberish in there, I really don't care. Here's what is important. It will not let you record your voice unless you type something in this big blue-edged box. So type something, anything, whether you want to be like, you know, massively complete, or just, hola, ¿cómo estás? And that's it. A mí no me importa. I don't care. What is important down here, it's going to say record audio. Now, will it let you record over? I think it will let you record over once you finish. I do not know if it will let you pause. Vamos a ver. Vamos a ver si puedes pausar mientras están grabando. No. Creo que no. I think it will not let you pause and come back. Mm. I think you have to keep going. However, I want you to notice something. Talk. If you record something and you feel lousy about it, see the garbage can? Mm-hmm. Boom. Yes, I want to delete that because, you know, fue fatal. Wow, it was lousy. You want to delete it. It will let you delete the whole thing. I do not believe it will let you pause in the middle. And it will ask you after that, you know, do you want to submit this? There will be another separate button that will pop up. Do you want to submit this? And then you'll see this. Yay? Okay. Vale. Okay, es lo que vamos a hacer. So you're going to do exactly what you did, but you're going to have time to soften the edges. Now I am going to tell you a little bit that you can use this software program any day except Sunday. They're doing an update on the 20th on Sunday.
So don't try to use this Sunday. I'll put a reminder of that in the email. Sunday, they are going to shut the site down completely to do a software update. It will take all day. So don't try to do it Sunday, but any other day. And do try to do it. Please don't try. If you record something on Thursday at 3 o'clock, I am not going to have time to probably listen to it Thursday at 3 o'clock and give you any kind of feedback. Okay, wait a minute, dime. Ya sé cómo levanto mi brazo. ¿Cómo levantar la mano? Hay un listo de participantes. Participantes. Si press el button. Oprima. Oprima. Sí, sí, oprima. Participantes. Hay más buttons para la mano. Si no, despacio, rápido, más. ¿Can you see that? ¿Puedo verlo? No entiendo exactamente. ¿Estás hablando de los botones aquí en Zoom? Sí, en Zoom. En Zoom, los botones. Sí, y veo un botón con una mano en tu foto. Uh-huh. ¿Sí? Es como levantar la mano. Sí. Y creo que también hay botones para aplaudir o otras cosas. Oh, reacciones, sí. Hay botones como esto. Si algo es muy fácil. No sé. ¿Está riendo o no sé? The participants list, it comes up, and at the bottom, there are choices. One is raise hand. Ah. Y aquí tengo aplausos, I've got applauses. Y hay botones para ustedes para levantar la mano, sí. Creo que sí. Ahora. Veo la mano. I see your hand. I took it down. También puedes escribir en chat. Todo el mundo puede escribir en chat. Y estoy escribiendo. Y puedes enviarme un mensaje. Un mensaje privado, you can send me a private message, o puedes enviar un mensaje que todos ven. Y estoy escribiendo ahorita a Brett, y ustedes no pueden ver el mensaje que estoy escribiendo a Brett, porque Brett tenía una pregunta solamente para mí, y hay otro, sí. Ok. Pueden enviarme muchos mensajes. Ok, y ahora Brett puede leer, solamente Brett puede leer. Ahora voy a enviar un mensaje a todos ustedes que ustedes no pueden usar el sitio web el domingo. Sí, y todos pueden ver. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Pueden ver? Ok. A veces es importante ver cómo funciona todas las cosas con Zoom. Sí, que es difícil acostumbrarse a usar todo con hay algunos de ustedes que quizás están acostumbrados ya porque han usado Zoom con el trabajo, pero otros no, y depende, ¿sí? Para mí todo es nuevo, para mí personalmente todo es nuevo, ok. A ver, bueno, muy bien.
¿Hay más preguntas? Sí, gracias, sí. Bueno, ok. ¿Hay más preguntas? ¿O antes de empezar? Yo tengo una pregunta. Sí, Teresa, dime. Cuando cambian el sitio, si hay funciones que habían cambiado, ¿afecta como el uso del sitio? ¿Aquí en Zoom o en el sitio para tarea? Sí, para tarea. ¿Para tarea? El sitio para tarea. Es software completamente nuevo. Completamente nuevo, ¿sí? Necesitan un enlace, a link de mí, y voy a enviarles a ustedes. ¿Después del update? Después del update, sí. Pueden, okay. Ustedes pueden usar el sitio web el viernes, el sábado, lunes, martes, miércoles, pero no domingo, ¿sí? Solo van a cerrar el sitio web el domingo. Es el único día. Pero si hay instrucciones en usarlo, van a cambiar después del update. O después de... creo que no. Pero voy a revisar el sitio el lunes para averiguar que no hay cambios. Okay. Es buena idea. Voy a revisar el sitio web con la tarea el lunes, muy por la mañana, para averiguar que no hay cambios después de revisar el software en la compañía. Sí. Es buena pregunta. O debemos, debemos hacer la tarea antes del update. Creo que no tienen que hacerlo. Si quieren. Pero no importa mucho, no importa mucho. ¿Vale? ¿Bien? Ok. Muy bien. ¿Pregunta? No. Ok. Ustedes van a elegir algo. You guys are going to choose something now. También tengo otro sitio web con algo para leer con una historia breve. Do you want, is it too much for me to ask you to go to a different website and do, a different link to do a little reading to see how it will work to do the fill in the blanks with that? What this site is, and I'm going to explain this in English because it's a little too complicated for me to explain to everybody quickly in Spanish, so we have one more time to practice. This is going to be a website. The other thing I will give you, it's a little brief story. It's kind of a conversational dialogue story, back and forth. Okay, but it's kind of fun because as it reads a story to you, it will read it to you in Spanish and highlight each sentence as it's being read, and then it's going to, you'll see certain vocabulary words that I say, well, maybe everybody doesn't know these words. You might need to see definitions. And then you're going to answer some little vocabulary questions, and it will take certain sentences from that reading and mix up the order of the phrases that compose the sentences. You will have to put them back in the correct order to make that sentence that you read full again. Okay? It's kind of a fun thing to do, and it makes you think a little bit about word order and word meaning, and it gives you some more listening practice. So if it's not too much, if you feel that is too much for you personally, then leave it off and don't do it. I don't want anybody to feel pressured, but I think it'll be a fun thing for you to try, if you have the time. And if you don't, never feel sorry to step back and say too much, okay?
not going to do that one for this week. Okay. Lo que quiero es que ustedes piensen un poquito en un tema para la semana que viene. Quiero que ustedes hablen a la semana que viene un poquito de lo que ustedes querían ser cuando eran niños. ¿Entienden esto? Uh-huh. Sí. Entonces, personalmente, a cada persona, ¿qué querías ser? What did you want to be cuando era niño o cuando era niña? ¿Qué es en inglés? What did you want to be when you were a child? Okay. Y es algo para preparar un poquito. Van a ver la semana que viene. Hoy no. La semana que viene van a ver un video que tiene ejemplos de esto. De personas hablando en la calle sobre lo que quería hacer. Por ejemplo. Y vamos a practicar hoy solamente un poquito. Por ejemplo, cuando era niña y todavía cuando era estudiante en el colegio, quería ser abogada porque tenía mucho interés en la política, en la historia y, bueno, quería ser abogada. A mí me parecía muy interesante, muy interesante, pero cambié. Todos cambiamos durante la vida, ¿no? En la universidad me di cuenta, muy de repente, me di cuenta de que si sería abogada, tendría que defender a la gente culpable, guilty people. Y entonces no me interesaba, ya no me interesaba. Tendría que defender a ladrones, asesinos. ¡Ay, qué horror! No puedo defender a un asesino. Ok, pero todos necesitan abogados. Todos que están en el corte, ¿verdad? Ok, entonces me di cuenta de que no me parecía una idea atractiva después de pensar en esto mucho tiempo, ¿verdad? Pero cuando era estudiante en el colegio y muy de niña, me parecía algo, una profesión muy interesante, ¿no? Es muy común para muchos niños que ellos quieren ser bomberos, ¿no? Para los niños, ¿no es muy común? Sí, es común. Es muy común. Oh, quiero ser bombero. Quiero ser soldado. Quiero tener un rifle. Quiero ser soldado. Quiero ser policía. Porque les parece algo muy, muy dramático, muy interesante. Algo de una vida de acción constante, ¿verdad? Pero a otros no les interesa para nada, ¿bien? ¿Alguien tiene una idea ahorita de lo que tú querías ser cuando era niño o cuando era niña? ¿Qué quieren compartir? En la universidad quería ser
maestra, pero de niña no. ¿Algo? ¿No? ¿Nada? Mi sobrino, ok, voy a decirles algo más. De niño, mi sobrino que ahora empieza su nuevo trabajo como maestro de música, es maestro de música mi sobrino, pero cuando era niño, él quería ser soldado. Estaba muy, muy, muy seguro de que quería ser soldado, porque siempre quería disparar. He always wanted to shoot people. Pero era cosa de juegos. Era cosa de juegos de la juegos infantiles, ¿no? Era una fantasía de su niñez ser soldado y luchar en una guerra con armas y saltando de aviones y todo eso. Y ¡ay, qué cosa! Y ahora es maestro de música. ¿Cómo cambió, no? ¿Cómo cambió su vida, verdad? Sí. Y, ok, ¿nadie está preparado a hablar de eso ahorita o no? Ok. Creo que no. Creo que no, ok. Pero la semana que viene, sí, ¿verdad? Un poquito. Ok, para hablar de esto, necesitamos usar más una combinación del imperfecto y el pretérito, ¿verdad? Sí. Especialmente imperfecto. Porque estamos hablando de lo que hacíamos, what we used to do, de lo que pensábamos, de lo que nos sentíamos, ¿verdad? I will ask you to keep it very, very simple, but I want you to think about what you wanted to do, why you wanted to be that profession, and when that changed, or maybe why it changed, tres cosas, ¿verdad? Lo que querías ser cuando eras niño o cuando eras niña. ¿Por qué? ¿Por qué querías ser bombero, policía o mamá o contador? Does anybody want to be an accountant when they're 5 years old? Creo no. Que no. Creo que no. Quiero ser contador. No. Nobody wants to be an accountant yet when they're 5. No, no. No le parece muy interesante. Okay. ¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Por qué querías ser esa profesión? ¿Y cuándo cambiaste? ¿Cuándo, o por qué cambiaste esa idea? Why did that idea change? Or when did that idea change? ¿Entienden? Será algo bastante interesante, ¿sí? Y antes de hablar todos juntos con compañeros o en grupos pequeños, antes de hablar la semana que viene, vamos a ver un video con personas hablando de este tema. So you'll actually see people talking about this before you actually do it. But I do want you to think about it a little bit, ¿sí? So, okay. You know, if all this is a bit much, and if you want to leave off that reading part, feel free to leave off that reading part. I'll tell you in the email. Mañana voy a enviarles, hoy no, pero mañana sí, voy a enviarles el enlace, link, enlace a YouTube, sí, para la lección entera. También voy a enviarles el sitio para la tarea. Y el sitio para la lectura, the reading, ¿sí? Y van a tener todos los videos y todo, ¿sí? ¿Quieren ustedes hacerme una pregunta o quieren ustedes que yo haga algo especial durante el otoño?
do you want me to do something special through the fall? Special request. Un pedido especial. Una recomendación. Tiene pensarlo. Tiene unas recomendaciones para canciones en español que son buenos para aprender español. Perfecto, sí, es buena cosa. Ya he planeado algunas canciones. Ya he planeado quizás 3 o 4 canciones especiales, canciones populares. No son canciones de hip hop, no, pero son con canciones, porque a mí no me interesa tanto el hip hop. Es muy popular entre los jóvenes como por todo el mundo. Pero sí he planeado algunas canciones porque en realidad las canciones, es fácil aprender de las canciones y también las canciones son poesía. Son formas de la poesía, de verdad, ¿sí? Porque hay ritmo, hay rimas y es muy útil usar las canciones. Canciones de Juanes, canciones de Mark Anthony y otros que de acuerdo. Por ejemplo, me gusta Manu Chao. Manu Chao. Otra vez, tengo personas usando hielo para caminar. Ok, otra vez. Tengo huido de mi familia aquí. ¿Puedes repetir? Miguel, una vez más, tu pregunta. Escrito aquí. ¡Oh! Manu Chao, no. No, pero voy a investigarlo. ¿Es cantante popular? Sí. ¿Es cubano, mexicano? Yeah. Es un peruano. ¿Peruano? Y French as well. French, Peruvian. Muy francés. Muy bien. Oh, Maná. Sí, el viejo grupo de Juanes. Sí, Maná. Muy popular, sí. Mark Anthony. Nelly Furtado, es obvio que hay muchos cantantes muy populares y sí, Mark Anthony es fácil de entender, es muy fácil de entender. Shakira, yes. Y Shakira, la famosa Shakira, saben ustedes, Shakira debe mucho dinero al gobierno de España. He leído un artículo sobre cómo el gobierno de España tenía que probar que ella sí tenía residencia legal en España. Y que ella no había pagado lo suficiente de sus impuestos. Sí. Y ahora tiene que pagar, no sé, miles de euros, quizás 1 millón de euros al gobierno de España. Y tenían que probar, tienes una casa allá en Colombia y también a casa en, no sé, algún lugar en el Caribe, pero también en España. ¿Y cuántos días ella pasó exactamente en España que fue para calificar de que tienes que pagar más?
es interesante. Ricardo Arjona. Brent, ¿de dónde es Arjona? ¿De dónde? ¿Es mexicano? ¿Es? ¿Sabes o no? ¿No? Ok. Pero voy a investigar. ¿De España? Ok. Muy bien. Bueno, tengo otros artistas que puedo investigar. Desaparecido, sí. Oh, Despacito. Sí, he oído eso. Ok, fantástico. Buenas ideas, qué buenas ideas tienen. Ok, ya llegó la hora, son las 7:30 y tenemos que irnos. Ok, y obviamente pueden oír que miembros de mi familia están preparando la cena. Están preparando las bebidas para caminar afuera, en la oscuridad, porque estamos a 95 grados. Cuando está a 95 grados, mi esposo siempre dice, hace fresco, qué refrescante, hace fresco. No, no hace fresco, 95, estás loco. Ok. Pero ya se fue, ya se fue. Y los otros miembros están preparando la cena. Sí, están preparando la cena. Aquí están María. Allí están María y José. ¿Qué están preparando, María? Pasta. Qué odio, pasta. La comida de universitarios, pasta. Gracias a Dios, no es ramen. Did she say that in Spanish? Sí. Ella tiene una clase de español para el mundo de negocios, pero es difícil porque tiene que memorizar cuáles usan el punto y cuáles usan la coma, cuáles usan la coma con figuras enormes para, como por ejemplo, sí, contadores y ¿cómo se llama? El dinero de cada país hispanohablante, ¿de qué más? ¿Qué más estás estudiando? Hay una información cultural, como... Cultural, pero de negocios, ¿verdad? Sí, como el horario normal de sí, el horario tienen toman siesta o no. Sí. Algunas cosas de comunicación. Things are polite. Oh, ser cortés. Polite. De ser cortés. Sí. Y como tienen. Tienes que aprender términos para, por ejemplo, hablar de impuestos, taxes, o figuras no. Para hablar del precio o de los costos de hacer un negocio. No. No hemos hablado de eso. Ah. Pero hasta ese punto... hemos discutido cosas, esencialmente es un clase de negocios, de la estructura de los gerentes, pero es en español. Oh, de los gerentes, sí. Para hablar con los empleados y clientes. Sí. Así es la idea. Ella tiene mucho trabajo y tiene que pintar como es estudiante de arte. Okay. Entonces, tenemos un estudio de arte allá, detrás de mí, en otro cuarto. Ok, eso es todo. Eso es todo para hoy. I'll leave this open in case people want to chit-chat, to ask each other questions, you know, just for fun. Que no se trata del español. A ver, si quieren irse, está bien. Si quieren conversar un poquito, está bien. Lo que quieran.
Ok, gracias y gracias a todos. Y gracias por las ideas de otros cantantes. Voy a copiar sus nombres y voy a buscar a estas personas. Look for these people. Manu Chao. Voy a mandar la canción en email. Ah, está bien. Ricardo Arjona. Ah, Shakira es obvia, ¿no? Algunas canciones de Satana. Ah, ok. Está bien. Ok, tengo mis apuntes. Y claro, puedo guardar los apuntes aquí en Zoom también. Pero, ok. Y la única que echo de menos es Howie. No sé por qué no vimos a Howie, pero quizás la semana que viene ella puede reunirse con nosotros. Ok, bien. A ver. ¿Y están cocinando qué más? Obviamente sí, no es mi casa. Es muy chistoso. Este es el símbolo de la ciudad de Madrid. Es el símbolo de Madrid. Es un oso subiendo o trepando un árbol. No sé por qué es símbolo de Madrid. Es algo de la era medieval, creo. Pero en todos los taxis en Madrid tienen este símbolo del oso y del árbol. Uh-huh. Y no es mi casa, porque mi casa ahora está bastante fea. Mi casa está feísima. Está feísima. ¿Ellos tuvieron osos? ¿Osos? Pero hace siglos. Hace siglos. Sí. En la Edad Media. Ok. En la Edad Media. En las montañas. Sí, pero no. Claro que no. No. Bueno, hay osos en las montañas en el norte, pero muy al norte. Como en los Pirineos. Oh. Hay osos. Hoy. Wow. Sí. No sé, en otras montañas en el centro del país, no estoy segura. Creo que no, pero quién sabe. En mm-hmm. el norte, en los Pirineos, hay muchos animales salvajes. Hay mucha gente que van... Oh, bueno, Roy, por ejemplo, sí, caminó en el Camino de Santiago. Es una ruta muy famosa en el norte de uh-huh. España. Y empieza en Francia y sigue por todo el norte de España hacia el noroeste del país en Santiago de Compostela. Hay una iglesia, una catedral... Sí, sí. Muy anciana y muy famosa. Uh-huh. Sí, una catedral muy famosa en el noroeste de España. Y hay mucha gente que todavía caminan por la ruta. Yo sé. Y es difícil porque, no sé. Es una... ¿Qué larga es la ruta? Quizás 600 millas. Es una cosa religiosa. Sí. Uh-huh. Un peregrinaje, pilgrimage. Sí. Uh-huh. Una ruta de peregrinaje muy tradicional. Y
hay muchos turistas que todavía siguen la ruta porque va por las montañas, hay paisajes muy inolvidables y hermosos. Es buena cosa para unas vacaciones muy aventurosas. Si te gusta caminar, hacer una caminata muy larguísima, entonces sería ideal. Pero es algo duro, es algo difícil. Y bien. Ok. Hay más mensajes con nombres. Ok. ¿Tema de narcos? ¿Tema de narcos? Uh-huh. Uy. Ok. Voy a buscar eso también. Tengo que copiar y ponerlo en mis apuntes. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver. Ahora tengo que irme. Lo siento. Son las 8:15. Y normalmente vamos hasta las 7:30 o a las 8:15, 8:15 está bien. Pero tengo que irme y voy a acabar o terminar la sesión, la reunión ahorita. Espero que ustedes tengan buen fin de semana. Bien. Y usted también. Gracias, muchísimas gracias. Voy a hacer una caminata mañana, muy por la mañana, a las 6:00 a.m, 6 millas, en el parque allá, fuera de Fountain Hills, y para hacer ejercicio. Ok, y mantenerme en forma. Ok, está bien. Hasta luego, clase. Okay. Hasta luego, que les vaya bien a todos. Sí, que les vaya bien para todos. Sí, muy bien. Sí.